A ver qué pasa, ¿no? Sí. Primero Dios, todo va a estar bien. Sí. Sí, así es. Sí. Bueno. El sonido activado ahí. Sí, va. Para poner algo aquí bien. Bueno.
Buenas noches, gusto saludarles. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Eso. Buenas noches, bien, gracias. Ah, vale. ¿Ya revisaron materiales? Buenas noches, doctor. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Más o menos revisamos. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Hay que revisar materiales y ver los videos porque estamos próximos ya el día domingo, tienen que entregar sus primeras actividades. Los videos que usted subió a Classroom. Ajá, sí, ahí hay varios videos relacionados con clases. Okay. Está el material escrito también. Sí, bueno, los videos en realidad son complementos. Ustedes quieren desarrollar ahí la clase un poco más. Doctor, ¿será posible que todos apaguen su micrófono porque se escucha ruido? Sí, vamos a agradecer que apaguen sus micrófonos. Ahí estamos. Muy amable. Gracias. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra videoconferencia de hoy. Esta primera semana la vamos a dedicar hacia lo que es el cálculo de estadística descriptiva. Primero vamos a ver unos conceptos básicos y a conocer cómo diferenciar entre variables y atributos. Entonces vamos, manos a la obra. ¿Logran ver ahí mi presentación? Sí, doctor. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar sobre lo que es análisis descriptivo de datos, como primer punto. Y básicamente lo que queremos es calcular los estadísticos descriptivos. En realidad esto es un repaso de cualquier curso de estadística que ustedes hayan llevado anteriormente. Yo pensé adecuado hacer esta introducción en la primera unidad para que entremos bien a las unidades siguientes donde ya vamos a trabajar estadística inferencial. El análisis de datos, muchos hablan de que los datos son información. Y por ahí alguien dice que quien tiene la información en la empresa tiene el poder. Pero la verdad es que tiene el poder quien analiza, interpreta y toma las decisiones en base a los datos. ¿Verdad? No es solo de tener el poder como tal, sino que los datos requieren un análisis y requieren una interpretación para poder caminar a la excelencia y mantener una mejora continua. La estadística. Por favor, apagan su micrófono. Por favor, apagan su micrófono. Quienes están ahí. Muy bien, la estadística es una ciencia que lo que va a hacer es reducir un conjunto de datos, transformándolos en valores de interés para poder analizar, concluir y decidir. Imaginémonos una cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, ahorita toda la cantidad de información que está viniendo con lo que es prácticamente el problema del coronavirus. Hay una gran cantidad de estadística que está avanzando. Esta información
Por favor, apagan sus micrófonos. Vamos bien. Pero buenas noches. Usted tiene la opción para apagar los micrófonos de los que usted quiera. Lo estoy explicando lo que dice. Muy bien. La estadística da normas para colectar, organizar, analizar e interpretar los datos. O sea, vamos pasando por diferentes etapas. Primero tenemos que aprender a recolectar, luego organizar, de ahí analizar y interpretamos los datos. Y esto nos va a ayudar a tomar en una forma adecuada las decisiones. ¿Verdad? Esto es lo que se va a hacer. Doctor, usted puede silenciarlos a todos, perdone. Mira, pues yo lo que sé que estoy jugando en función de tiempo. Al menos las que eran así, ¿verdad? Sería la 2 y la 4. Todo lo trabajé en vehículos por minuto y minuto. Por favor, apaguen sus micrófonos, no puedo silenciarlo en este momento. 40 tercios. Y la otra es la que dice menos 8 novenos de temas. Por favor, Julio, apague su micrófono, Julio. Para la llegada simplemente era multiplicar. Julio, disculpe si puede apagar. Les acabo de escribir en el grupo, espero pues ahí lo vean en el chat. Okay. Bueno, vale, gracias. Bueno, ahí a los... No me digan, ahí va a conocer a la chat. Perdón. Vamos a la estadística, entonces da normas para recolectar, organizar, analizar e interpretar los datos, permitiendo la toma adecuada de decisiones. Cuando nosotros tomamos los datos de una población, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un conjunto de elementos que tiene características comunes. O sea, una población, para que un elemento forme parte de una población, tiene que tener una característica común. Y los estadísticos son observaciones de los datos que dan a conocer las características de una población. Si nosotros hablamos de los datos de una población completa, las medidas resumen que nosotros obtenemos, a eso le vamos a llamar parámetros. Si las medidas son de una muestra, a eso le vamos a llamar nosotros estadísticos. Esta semana vamos a concentrarnos prácticamente en parámetros. Ahora, ¿qué es una... ¿Qué es una característica? Una característica es un signo que distingue el elemento de una población. La característica puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Si la característica es cualitativa, recibe el nombre de atributo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de género,
masculino y femenino, ahí estamos hablando de un atributo, es una característica cualitativa. Si hablamos, por ejemplo, del sabor, ¿verdad? El sabor tiene diferentes variabilidades, ¿verdad? Podemos tener que el sabor puede ser amargo, puede ser dulce, puede ser ácido, puede ser salado, ¿verdad? Entonces, esos son atributos cuando hablamos de características de tipo cualitativo, ¿verdad? Tenemos tenemos que, si la característica es cuantitativa, a eso recibe el nombre de variable. Una diferencia entre las dos es que el atributo no tiene grado de comparación, ¿verdad? Lo dulce es dulce, lo salado es salado, ¿verdad? Si hacemos una encuesta de a quién le gusta más lo dulce y a quién le gusta más lo salado y les preguntamos qué es mejor, en realidad no se puede decir, porque para unas personas lo dulce es mejor y para otras lo salado. Lo cierto es que el dulce tiene su propio atributo y lo salado su propio atributo, o sea, no hay comparación entre ellos, ¿verdad? Como cuando hablamos de la característica soltero, casado o viudo, ¿sí? El casado tiene una característica muy propia, muy diferente a la de un soltero, ¿verdad? Y muy diferente a la de un viudo, pero cada quien tiene su propio atributo. Si la característica es cuantitativa, ahí estamos hablando de una variable. Las variables permiten grados de comparación porque son números. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de estatura, de peso, ¿verdad? Esas son variables. Y vamos a tener variables de dos tipos. Hay una variable que se conoce como variable discreta. Esa no permite división ni fraccionamiento. Esta variable se presenta como un número entero generalmente. Por ejemplo, número de hijos es una variable discreta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, ¿verdad? ¿Alguien más me dice ahí cuántos hijos tiene? Que me diga, yo tengo... En mi caso, yo tengo una hija. ¿Una hija? Yo tengo 3 hijos. 3 hijos, muy bien. Yo tengo una nena. ¿Una nena? Yo tengo 2 hijas. Perfecto, muy bien. Ahí estamos bien. Si se dan cuenta, nadie dijo, miren, yo tengo un hijo y medio. ¿Verdad? Tenemos un número de hijos. No hay fraccionamientos. No podemos decir, miren, yo tengo 1.2 hijos. ¿Verdad? Son números enteros. Esta variable se conoce como una variable discreta. Imagínense ustedes los latidos del corazón. Por muy débiles que sean, si está el latido, ese ya cuenta como un número, ¿verdad? No podemos decir, mire, yo tengo 60.25 latidos. Y luego tenemos la variable continua, que esta sí permite división o fraccionamiento. Por ejemplo, el peso, ¿verdad? Yo puedo decir peso 190.25 libras. O la estatura, ¿verdad? Esos son variables de tipo continuos que sí aceptan división o fraccionamiento. ¿Por qué nos detuvimos un poco en esto? Porque los análisis estadísticos se hacen dependiendo del tipo de característica que tenemos, ¿verdad? Si es un atributo, pues por ejemplo podemos aplicar chi cuadrado. Si es una variable discreta, podemos aplicar, por ejemplo, binomial. Si es continua, podríamos aplicar, por ejemplo, la normal, ¿verdad? O la exponencial. Muy bien. La primera tarea o el primer taller es muy sencillo. Les estoy pidiendo 15 ejemplos de cada uno. Por favor, no lo hagan muy a la ligera, ¿verdad? Tenemos que hacer 15 ejemplos de variables discretas, 15 ejemplos de variables continuas y 15 ejemplos de atributos.
Así que por favor, quiero que realicen esa primera tarea con mucho cuidado, con mucha... deténganse a pensar qué tipo de características. Bueno, vamos a ir ahora hacia lo que es el manejo de datos, la organización de datos. Aquí tenemos nosotros los datos de 100 personas, el número de piezas aceptables por trabajador de 2 semanas de producción, ¿verdad? Y yo les pregunto, si aquí averiguáramos quién es el que está produciendo menos, ¿qué me dice? ¿Quién tiene el dato menor de todo esto? ¿Quién lo ve? 26. 21. 22. 21 creo que es. 21. 21 es el más pequeño. 21. 21. 88. 88. 88 es el más grande, 21 es el más pequeño. Imagínense que en lugar de 100 datos tuviéramos aquí unos 5,000 datos. Realmente encontrar la información no es tan fácil. Por eso es que es importante la organización de la información. Entonces vamos a organizar la información, y la organización consiste en convertir en esto en una serie, ¿verdad? El tener ya los datos ordenados, esto se conoce como una serie. Entonces muy rápidamente ahí sí decimos, miren, el que produjo menos produjo 21, produjo más produjo 88. ¿Qué podríamos concluir acá al estar viendo esta información de una manera muy rápida, teniendo ordenados los datos? Esta es la producción de trabajadores. ¿Y qué podemos opinar de estos trabajadores en una empresa? Que están trabajando. ¿Qué podríamos opinar? ¿Qué está pasando con el que produce mucho en relación al que produce menos? Puede que el tiempo de experiencia o el tiempo laborando sea diferente del que está produciendo más al que está produciendo nuevo. Puede ser una... Pueden haber ahí algunas variables que estén interviniendo, pero al analizar fríamente esta variable, en la empresa tenemos un problema bastante serio, porque hay trabajadores que están produciendo más de 4 veces lo que están produciendo estos de acá. ¿Verdad? Muy fríamente quitamos 4 de acá y no pasa nada en la empresa, ¿verdad? Entonces, tener ordenados los datos ya nos da algún tipo de información. Bueno, luego conviene hacer la organización en lo que se llama una distribución de frecuencias. Para eso, digamos, vamos a construir una tabla, pero tenemos que ver cuál es el tamaño que le damos a cada una de estas se llama una clase. Hay una clase que va de 21 a 29, de 30 a 38, de 39 a 47, y así nos vamos con los datos. Entonces vamos a ver de que, cuál es el tamaño que tenemos aquí. Entre 21 a 29 tenemos un tamaño de 9. No es la simple resta, ¿eh? Sino que se incluye el dato extremo. Entonces, si ustedes cuentan, de 21 a 29 hay 21, 22, 23, hasta 29. Tenemos 9 datos. Ahora, la amplitud se construye calculando el rango, que sería el dato mayor menos el menor más 1, o sea, el 88 menos 21 más 1 sería este dato, dividido 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 del número de datos. Entonces aquí sería 68 partido 1 más 3.322 por el logaritmo de 100, porque tenemos 100 datos. La amplitud es de 9. Entonces decimos, de 21 a 29, ¿cuántos datos hay? Vemos aquí que hay 4 datos. 1, 2, 3, 4. Digamos, de 30 a 38, tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Y así nos vamos. Ahora, tener esta distribución de frecuencias, ¿para qué nos serviría? O sea, tener ya ordenados
los datos en esta forma. Vamos a, si queremos premiar a los mejores trabajadores, ¿a quiénes premiamos? Los de 84-92. Obviamente. Si tuviéramos que despedir algunos trabajadores, ¿a quiénes despediríamos? Sí, 21-29. Y si tuviéramos que hacer una capacitación para mejorar, digamos, la... ¿a quiénes tendríamos que capacitar? De 39-47. ¿Por qué ellos? De 48 a 56. 48-56. Donde está la mayoría seríamos los que nosotros deberíamos de capacitar. Por favor, hay que tener un cuidado en el arreglo de esto. Si cuando ustedes construyen su tabla de distribución de frecuencias, si ustedes observan, esto da una forma como normal, ¿verdad? Digamos, cuando dibujamos esto, nos queda una forma de este tipo, como normal. Si no nos queda normal, digamos, si yo empiezo con 4, luego subo a 12, de ahí esto baja a 10, ¿verdad? Entonces queda, no, nos va a quedar un hoyo ahí y nos van a quedar dos como, una como forma de camello, no nos queda exactamente como esto. El arreglo que se hace es un arreglo buscando la normalidad. Si al hacer la amplitud no les queda bien, o sea, esta frecuencia debería de ir subiendo, llegando a un punto máximo y luego descender. Si eso no queda bien, entonces lo que tenemos que hacer es aumentar un poquito la amplitud. Generalmente con aumentar esto a 10 ya se nos arregla. O podemos restarle. Primero empezamos sumando, si ahí no nos da, le restamos. En el taller que ustedes van a desarrollar, les va a dar problema. No les va a dar una forma normal. Por lo tanto, tienen que ver si le aumentan o le restan. Por favor, se los anticipo para que estén enterados a la hora de hacer su taller. En la estadística descriptiva hay 4 tipos de datos. Hay unos que tienden al centro. Hay otro tipo de datos que buscan la variabilidad, que son, estos se conocen como datos de dispersión. Tenemos otros datos que lo que buscan es posicionarnos en algún punto en particular. Esas son medidas de posición y tenemos las medidas de forma. Hay un cuadro. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta, disculpe. Buenas noches. Si podríamos volver a la tabla anterior. De acuerdo a la tabla, el número de, digamos, de piezas que van a producir en el rango, en el, sí, pues el número de piezas de 84 a 92, esto pudiera variar si, por ejemplo, hay 15 personas que están produciendo en este rango. Entonces, ajá, esto nos va a generar de que la gráfica sea diferente. Y sí, entonces, el aumentar o disminuir el rango no va a darnos la solución, ¿o sí? Mire, en el 99% de los casos se soluciona aumentándole, restándole 1. Si aquí hay mucha anormalidad, difícilmente lo va a arreglar, pero de acuerdo a un teorema que es el teorema del límite central, casi todo tiende a formar una normal, o sea, va a ser muy raro, aunque puede darse el caso, de que no les dé una normalidad. Entonces ahí hay que entrar a analizar los datos bajo otro ángulo estadístico, ¿ok? Pero la mayoría... Sí, gracias. Lo va a dar. Muy bien. Ya, como... Gracias, doctor. El primer grupo de medidas de resumen que vamos a calcular son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas que tienden a buscar el centro de la distribución. Hay 3 medidas muy conocidas, la media, la mediana y la moda. La media es el centro de todas las distancias.
Es una medida que está en el centro de las distancias de los datos. Por lo tanto, datos muy extremos pueden hacer que la media no sea muy adecuada. La mediana es el centro de todos los datos. Si hay datos muy extremos, no es adecuado usar la mediana, sino que deberíamos de utilizar una mediana, porque la mediana, a diferencia de la media, no está en el centro de todas las distancias, sino que está en el centro de todos los datos. Y luego tenemos la moda. La moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Este sería un signo distintivo del elemento de la población. La moda se utiliza sobre todo para estudios de mercado. Entonces, la media, si yo no tengo valores extremos, la medida adecuada es la media. Si tengo valores extremos, hay que usar la mediana. Y si yo quiero saber qué es lo que más se frecuenta, vamos a utilizar la moda. Al final de esta presentación les muestro una hoja en Excel en donde es como un formato donde están todas las fórmulas en Excel. Estas hechas como a pie, digamos, en donde indica de dónde a dónde viene cada dato para poder calcular la media, la mediana y la moda. Por favor, entren a verlo despacio. Ahí tienen también videos que refuerzan esta parte. Luego tenemos que el otro tipo de medidas que podemos trabajar en la estadística descriptiva son las medidas de posición. Y entre las medidas de posición hay información que divide la distribución en grupos de igual tamaño. Por ejemplo, podemos dividir la distribución en cuatro partes iguales. Esos son los cuartiles. Cada cuartil tiene un 25% de los datos. Entonces, si yo quiero encontrar el dato, digamos, para el 75% de la información, calculo el cuartil 3. Los deciles nos ayudan a partir la distribución en 10 partes iguales. Y los percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales. Igual hay un ejemplo ahí en el Excel. Y también tenemos ejemplos desarrollados en el contenido de la clase de cada una de estos tipos de medidas. Luego tenemos las medidas de desviación. Puede ser que tengamos una medida de tendencia central muy, muy parecida, pero vamos a tener que los datos varían en forma diferente. Y entonces ahí tenemos 5 tipos de medidas. El rango, que es la primera medida, nos muestra en una forma muy práctica lo que es la variación. Simplemente se toma el dato mayor menos el dato menor, y eso es el rango. La desviación media es un promedio de todas las desviaciones absolutas de los datos. La varianza es el promedio de todas las desviaciones al cuadrado. Esta varianza exagera la información y su resultado se presenta en una dimensional al cuadrado. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y les comento, la desviación típica es la medida que más se utiliza dentro de las medidas de variación. Y luego tenemos el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa. El coeficiente de variación resulta de dividir la desviación estándar dentro de la media. Igual tienen el ejemplo desarrollado y tienen ustedes para cada una de estas medidas en el contenido, tienen el desarrollo también de cómo ir calculando cada una de estas cosas. Luego tenemos las medidas de forma. Aquí tenemos dos, el coeficiente de asimetría y la kurtosis.
El coeficiente de asimetría, el más común, lo que hace es que mide el sesgo de los datos, y lo que se hace es tomar el momento de orden 3, es el de uso más común, y entonces el sesgo nos indica si los datos están con un extremo más grande hacia la derecha o con un extremo más largo hacia la izquierda. Si hay un extremo más largo a la derecha, la asimetría se conoce como positiva. Y si tenemos un extremo más largo a la izquierda, entonces tendríamos una asimetría de tipo positivo. Luego tenemos la kurtosis, que a diferencia de la asimetría, esto mide la distribución, observa su forma en el sentido vertical. Podríamos tener algo muy apuntalado, esto es, se conoce como leptocúrtico. Generalmente al sacarlo en un software, es leptocúrtico cuando es positivo. El normal, el platicúrtico cuando es cero. Perdón, el platicúrtico es cuando es negativo. Y en la mesocórtica es cuando tenemos una kurtosis igual a cero. En los cálculos antiguos, se establecía que la mesocórtica era cuando era igual a 3, la platicúrtica menor que 3 y la leptocórtica mayor que 3. Ahora, esto más adelante se corrigió restándole el 3 y por eso es que cuando lo tira un software, aquí es 0, aquí es negativo y aquí es positivo. Esa sería la kurtosis que está midiendo el grado de apuntamiento de la distribución. La hoja que les digo que tenemos en Excel es esta. Por favor, búsquenla. Si ustedes entran a esta hoja y se sitúan sobre cada uno de los cálculos, les va a indicar de dónde a dónde es que viene la información, ¿verdad? En la hoja número 1 está como... Doctor. Sí. Disculpe una molestia. Fíjese que yo estaba intentando descargar las hojas, pero solo las descarga por PDF. No, usted entra, cuando vea el material, tiene 3 puntitos. Y entonces ahí, al descargarlo por medio de... en una hoja nueva, ya se lo va a bajar en Excel. Ah, muchas gracias. Muy bien, entonces se sitúan sobre cualquiera de los puntos y ahí van a poder observar de dónde a dónde es que viene la información, ¿verdad? Y esto también está desarrollado completamente en el contenido para que ustedes lo vean, lo puedan ver. Pero con esta hoja, ustedes en una forma muy práctica podrían situarse en cada uno de ellos y ver los cálculos relacionando con las fórmulas que tienen en el contenido. Para la tarea en específico de esto, quiero que lo hagan con un formato parecido a esto. Ya les compartimos en la tarea respectiva el formato para que ustedes trabajen sobre dicho formato y puedan colocar sus resultados. También la estadística descriptiva se puede calcular en una forma muy práctica a través de Excel. Hay una herramienta que se llama análisis de datos. Hay un videito específico para cómo poder reconfigurar análisis de datos y cómo trabajarlo. Y Excel tira los resultados en una forma automática en esta forma. Para efectos de la tarea, necesito que lo hagamos en esta forma. Y para efectos del examen, para que sea más práctico, pueden utilizar esta herramienta de Excel. La herramienta la tienen, tienen ahí un video que describe exactamente cómo hacerlo. Y ya lo tienen ahí donde dice videos de Excel. Así que lo que quería era dar un panorama rápido de qué es lo que estamos conteniendo en esta primera parte. Y pues quisiera dejar preguntas si es que las tuviéramos. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
Una consulta. Fíjese que yo ingresé al ejercicio de estadística descriptiva y me di cuenta que los cálculos que están allí no son iguales a los de la tabla. O sea, sí hay variación. Creo que no están como que los datos completos. ¿Con cuáles tablas, perdón? Es una tabla que es el ejercicio de estadística descriptiva, que está en el contenido de apoyo. Sí, contra la automática, dice usted. ¿O contra cuál? Sí. Sí, mire, la que tiene en forma automática va a tener una variación con la hecha en la forma, porque en la primera nosotros agrupamos los datos. Entonces ahí lo que se va a trabajar son clases. En cambio, cuando se tira en forma automática, toma todos los datos de la información. Entonces, sí hay una variación entre los dos tipos de cálculos. Ya. Y otra consulta. Por ejemplo, para sacar esa tabla de media, mediana, ¿qué datos son? ¿Perdón? Para sacar el cuadro, aparece la media, mediana. ¿Eso qué datos son los que realmente necesitamos tomar ahí? Los datos que yo les puse en la tarea. Ah, claro, pero me refiero al ejemplo. ¿Cuáles son los que se utilizan? Es que esa era mi duda, porque no sabía, por ejemplo, de dónde salían los datos. Ok. Usted, para trabajarlo, tiene que situarse aquí donde dice media, por ejemplo. Ajá. Y entonces ahí le va a indicar, ahí va a ver la fórmula y ve qué celdas son las que se están utilizando. Por ejemplo, para la media toma esta sumatoria, 55,15, y lo divide dentro del número de datos. Al situarse aquí, usted observa qué celdas son las que se están utilizando. Ya. Yeah. Igual en la mediana, si usted ingresa. Y luego, cuando usted se sitúa en este, cualquiera de los cálculos aquí también está la fórmula de cómo se construyó F por XY. O sea, tiene que ingresar a cada celda y ir haciendo la concatenación de las cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Ok. Todos los cálculos están desarrollados también en los videos de las clases. Ahí está con mucho más detalle. Lo que pasa es que el tiempo que tenemos de 50 minutos ahorita no nos alcanza, digamos, como para ir detallando cada una de las cosas. Por eso lo que hice fue dar un panorama general y comentarles que tienen estos apoyos para que ustedes puedan ayudarse. Nelson Díaz va a ser mi auxiliar en este curso y él también va a entrar a apoyarles. Ahí tenemos el grupo en WhatsApp y con mucho gusto podemos ir respondiendo inquietudes. ¿Okay? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Me saluda Marcia. Dije que yo tengo ahí una pequeña duda con respecto a la tarea que ya la estoy realizando. Al ordenar la tabla de datos, no sé si ya verificaron los compañeros que aparece un dato donde dice 5 y 9. Yo creo que ese I está de más y que sería 59. Sí, es 59, hay un error. Sí, Marcia, lo había visto y se me olvidó quitarlo. Lo vamos a eliminar, ¿verdad? Sí, hay un dato ahí, 59, y se nos fue una I, es cierto. Tiene toda la razón. Gracias, Marta. Ok, perfecto. Ahora tengo otra pequeña duda. Doctor, fíjese que estaba verificando la fórmula de límites reales, que ahí se resta menos 5 y más 5. ¿Por qué razón? Punto porque 5. Real, 0.5. O sea, esa ya 0.5. es una fórmula normal. Lo que se quiere es que cuando usted construye su histograma de frecuencias,
las barras quedan separadas. Con los límites discretos lo que hace es unir las barras. Entonces le resta 0.5 a uno y le suma 0.5 al otro para que pase una línea en medio. Ok, perfecto. Y con lo otro que estaba, escuché que indicó que teníamos que sumarle uno o más porque tiene... como que sí nos daba un poquito de problema, pero este sí. Yo hice mi tabla y pues mi frecuencia fue en 5, sumarlo en 5, por ejemplo 15, 19, 20, 24, de 5 en 5. La amplitud no da 5, recalcule porque no da 5. No da 5, no. Ok, Da arriba de 10. Creo que si no estoy mal, 13, pero... Bueno, entonces a mí me dio 12, disculpa Marcia. Okay. Sí. Da 12, pero el primer dato da 12, de ahí hay que observar si quedan bien, hay problema y entonces hay que hacer un arreglo. Perfecto, gracias, muy amable, buenas noches. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Voy a agradecerles algo, que hagamos un ejercicio de encender los videos, los que lo puedan hacer para saludarnos y conocernos un poquito, ¿ok? Gracias Armando, Julio, Nelson. Buenas noches. Merlin, José Linares. Buenas noches. A todos, doctor. Gusto saludarle. Ok, mucho gusto. Buenas noches. Estoy a la orden para servirles. Esperamos que este vaya a ser un buen curso. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, gusto de saludarles. Nos vemos entonces el otro... jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, ¿ok? Por el mismo canal, dijo el chavo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sus casas. Tomen ahí el Salmo 91. Lean un versículo. Que te quede bien enamorada. Amén. Amén, doctor. Muchas gracias. Escribí hace 8 días. No, mejor. Yo no soy plata de segunda mesa de nadie. No, no. Okay. Vaya, gusto saludarlos. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Para todos. Gracias, adiós. Bendiciones. Feliz noche.